Bueno, estamos ofreciendo los productos de la región de la Tierra Caliente del municipio de San Lucas. De hecho, venimos en representación de la Asociación Ganadera Local de San Lucas. Una preocupación que tenemos mucho allá nosotros es trabajo para nuestra gente. Y para eso queremos que las personas conozcan lo que producimos nosotros. Traemos queso, traemos comba, traemos chile del arroyo, traemos mole, que son productos que nuestras personas allá están cultivando constantemente. Queremos, ojalá, que la gente los conozca. El queso, manejamos queso fresco y queso de aro, del seco, el típico de nuestra región. Ojalá y que la gente lo conozca para que nos lo pueda pedir y que haya más trabajo para nuestra región. Tiene un 70% de digestibilidad, tiene 70% de proteína, tiene cero colesterol y obviamente es una de las carnes más blandas, mucho más ricas, exquisitas, obviamente en sus diferentes preparaciones. Y de esa forma, pues obviamente es una de las propiedades más grandes que tiene este batracio. ¿Sí? Estamos ofreciendo el queso Cotija de la marca colectiva Cotija Región de Origen, que es una marca que se obtuvo en el 2005 con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero es un queso que se viene produciendo en México pues desde la llegada de los españoles, de la llegada del ganado hace más de 450 años, y queda concentrada la producción en la zona sur de Cotija, tomando una parte de Cotija del municipio, otra del municipio de Tocumbo y otra parte del municipio de Santa María del Oro en Jalisco y unos municipios, unas partes de Jalisco también.